Muy buenas tardes, son las 6:00 y esto es Ahora Noticias Express. El gobernador Marco Mena dio a conocer que la Guardia Nacional en Tlaxcala operará bajo una estrecha coordinación con el gobierno federal para contener delitos de alto impacto. En entrevista subrayó que desde su puesta en marcha ha sostenido reuniones de trabajo con mandos de la corporación para desarrollar diversas estrategias que se aplicarán en la entidad. Con la recuperación de las instalaciones del complejo administrativo de la CPUSED, se reactivarán diversos programas y actividades de beneficio para el sector, como el esquema Ver Bien para Aprender Mejor, la recepción de solicitudes de becas, trámites de jubilación y los reportes financieros de escuelas, entre otros. El secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, destacó: si bien los procesos más importantes que opera la dependencia a su cargo no se suspendieron en ningún momento, con el cierre de las instalaciones sí quedaron de lado algunos programas escolares y trámites que gestionan periódica y personalmente los trabajadores de la educación. Atletas del Centro de Desarrollo de Taekwondo de Tetla se alistan para ingresar al plano competitivo estatal y nacional. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación la lista de libros de texto autorizados por la dependencia para su uso en las escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional para el ciclo escolar 2019-2020. Un avión de combate lanzó una bomba en un centro en el que había cientos de personas. El miércoles, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia, pero no logró una declaración conjunta condenando el ataque, porque los representantes de Estados Unidos se negaron a apoyarla sin una autorización previa de Washington. Hasta aquí la información, pero lo invito a que nos acompañe a las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias. Buenas tardes.